Guía Salud y Turismo. Muy buenas noches, amigos televidentes de Guía Salud y Turismo. El programa que marca un antes y un después en el campo de la medicina y del turismo después, más adelante. Espérenlo, no se desesperen. Guía Salud y Turismo, como cada viernes, trae un invitado a hablar sobre un tema muy puntual, que ustedes que están en sus hogares no se deben perder, deben sentarse ahí, buscar su picadera y sentarse ahí a escucharnos, a escuchar a nuestro experto, a nuestro especialista, porque se trata de cuidar lo más valioso que tiene un ser humano, que es la salud. Después de la salud, lo más valioso que tiene un ser humano es la esposa. Y tal vez después la juventud. Yo quiero que el señor director me presente una serie de imágenes con las que ustedes van de antemano. Miren, ese es el proceso de la vida. Ahí tenemos un espermatozoide, un hombre joven y un hombre mayor. La siguiente imagen, señor director. Uh, ahí tenemos un bebé, un espermatozoide, un bebé, un niño, un hombre joven, un adolescente, un hombre joven, un hombre mayor. Un anciano y un chino que murió de 217 años según los registros está por ahí. Mentira o verdad es uno de esos monjes zen que dicen que vivió 217, 200, ¿cuántos años? Murió en el año 1993, en mayo de 1993. Yo espero durar la mitad de lo que duró él. Vamos con la siguiente imagen, señor director. Miren ahí el rostro de una mujer 20 años y después 30 años después, 20 o 30 años después, digamos que el primer lado, el lado izquierdo, mirándola de frente, el lado izquierdo tiene 30 años. 30 años después, miren el rostro de esa mujer. La siguiente imagen. Miren esto. 1996, Leonel Fernández, candidato a la presidencia de la República, un bebé. Y miren a Leonel Fernández 2018. 20 años, 20 y algo años que le han pegado muy duro a Leonel Fernández. Pero eso no pasa todo, a lo mejor hay algún mecanismo que pueda descubrirse esta noche para hacer que 20 años no sean nada. Veamos la siguiente imagen. Ay Dios. El Papa Francisco, quién sabe cuándo, y mírelo ahora en el año 2018. La siguiente imagen. Ahí está el hito Balaguer en 1965, eh, después de los convulsos momentos que vivió el país, y ahí está en el año 1995, conversando con el líder cubano en un estado ya eh, de anciano deplorable, pero tuvo una cosa que yo quiero conversar con nuestro invitado esta noche, y es que murió con el cerebro joven. La siguiente imagen. Ahí tenemos un hombre que en el 2004, y yo creo que ahora, está así. O sea, en la imagen de la derecha, yo no sé cuándo fue, pero en la imagen de la, dere de la izquierda, yo creo que es ahora. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Juan Octavio Ceballos Castillo, con quien vamos a conversar sobre el proceso de envejecimiento. Buenas noches, doctor Ceballos. Muy bien, excelente. Qué bueno. Y estando junto a usted, me siento mucho mejor. Muchas gracias. Eso es Este espacio es suyo. Sí. ¿Qué es el envejecimiento? El envejecimiento es un proceso natural. Biológico. Biológico y físico, fisiológico, que afecta a todos los seres humanos, pero no a todos por igual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay seres humanos que a la edad de 60 años ya han agotado su vida y hay seres humanos que a los 60 años están en la plenitud de su vida. Hubo una época, 30, 40 años atrás, que en la República Dominicana un hombre de 50 años casi era un anciano. Así es. Así es. Bueno, él, ¿qué él... ha pasado con esos cambios? Porque me decía un amigo hoy, su amigo Luis Roa, sí. me mandó una canción que dice que. De repente antes un hombre de 50 años era un anciano y que ahora de repente uno ve que un muchacho de 60 le pasa con un con una vestuario de artista, de, de, de deportista, montado en una bicicleta, con unos audífonos en las orejas, trotando a la velocidad de un campeón. Así es. Mira, los signos más evidentes, más visibles del envejecimiento son lo que se ven. Eh, son las arrugas. Las arrugas y el deterioro. Ese es el la deformación física del organismo. El individuo que tiene edad empieza a tener los pasos cortos, empieza a Ay, tener... No me diga. Sí. No me diga. Yo <laughs> iba yo detrás de una muchacha y veía que me llevaba demasiado tiempo. Demasiados kilómetros año sí. ¿Eh? Empieza a tener los pasos cortos, empieza a tener deformaciones eh, tanto de columna vertebral como de la demás parte del cuerpo. Comienza y a, empieza a, a tener a doblarse. menos estatura, menos agilidad en los movimientos. Entonces, también las arrugas es un signo evidente. Parece que el mayor sello. No el mayor es la deformidad física por la degeneración del, del sistema músculo-esquelético del cuerpo y eso es prevenible porque le, el envejecimiento no es un suceso que llegó y se instaló de un momento a otro eso, va, eso es un proceso que va instalándose lentamente entonces usted puede prevenir la deformidad de física. ¿Usted conoce a un ciudadano de aquí de San Francisco de Macorís que tiene 80 años y usted lo ve caminando? Yo lo veo a veces caminando en la calle. Digo, ese hombre es un muchacho. No tiene ninguna deformidad física. Que se llama Pedro Martínez. Sí, sí, sí. Pedro Martínez camina como Pero un muchacho. Bueno, bueno, es que Pedro Martínez es un hombre muy bajito no, por estatura. No, ¿Eh? no. Es que es el individuo que yo conozco que desde que tuvo uso de razón le dio la importancia que el ejercicio físico tiene para las personas. Pedro, sí, todos los días de su vida, aunque esté lloviendo, él hace ejercicio físico. Entonces, no sé, pero parece que también él cuida de su figura. Y ya no de Pedro, sino de todos los seres humanos. Los seres humanos cuando ven que su cuerpo se les está deformando, y hacen un esfuerzo consciente para que no se le deforme, y lo hacen constantemente, no se le deforme. Entonces, tenemos, yo ¿Tenemos? Conozco, tenemos un factor que previene o ralentiza, porque no que le evita, no le no Relentiza la deformidad del cuerpo físico. Claro. Son, es la actividad física. La actividad física y la actividad consciente el conocimiento que usted tiene de su organismo, de que y la el plan que usted trazó para que su organismo no se deforme. O sea, usted sabe que su organismo se está deformando, pero usted eh, se aclimata y, de, y, se, y deja que se pero le doble, deja que siga. que se le doble el cuello, que se le doble la columna vertebral va adaptándose a ese pasito lento y con los pies abiertos de, lo, de, lo, de la gente de edad y no se da cuenta de que en su mano está esa corrección. Yo conozco muchísima gente de 90 años que no tiene ninguna deformidad física. ¿Por qué? Por, porque el sistema musculoesquelético se regenera fácilmente a cualquier edad. Hay mucha gente que nos está viendo Ahora, en sus hogares que quisiera entenderle. Para detener eso ahí. Hay hombres de 50 años que ya comienzan sí. a mostrar signos. Sí. Hay mujeres de 45, 50, 60 años que están en sus hogares. Sí. ¿no? Se están viendo Pero ahí. yo que quiero. Quisieran interpretar que este espacio de esta noche le vas a permitir que el doctor Juan Octavio Ceballo le diga con precisión qué hacer para ralentizar el proceso del envejecimiento. Esos es signos que usted acaba de Sí. Visitar. Sencillamente cuidar su cuerpo con una, con una buena actividad física, con una precaución Pero se con una precaución permanente Pero se muere de que su cuerpo no se le va a deformar. Pero déjeme decirle una cosa. Infarto. Le estoy hablando no solamente de la deformación física. Es que el sistema que menos se afecta con el envejecimiento. Es el pulmón, el órgano. Sin embargo. La función respiratoria es la que más se afecta. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre que el, usted inspira y, y expira, es decir, saca, entra aire a sus pulmones y saca, y saca aire por la acción de los músculos del cuello, del, 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 tórax. del tórax. Entonces, cuando un individuo tiene 65 años, ya la acción respiratoria. ¿Cuándo tiene? 65 años. Ajá. Ya tiene un 62% de la capacidad. ¿Cómo se res, pide del se de eso? ¿O por una espironometría? ¿o? Por la, la Entrando y saliendo. El volumen de oxígeno en sangre. No, por la cantidad de aire que usted inspira. Y ah, expira. por la cantidad de aire. Entonces, cuando tiene 65 mucha gente años. ¿Está hiperventilado? No. Cuando usted tiene 65 años, ya usted ha perdido el 38% de su capacidad respiratoria, nada más por la acción de la pérdida de fuerza de los músculos del tórax. Y cuando usted tiene 75 años, cuando usted tiene 80 años, ya su función respiratoria es la mitad de la que usted tenía cuando tiene 30 años, nada más por la acción de entrar de que no entra Usted suficiente la aire. La función reproductora. Re, respiratoria. Ah, yo tengo, respiratoria. No, entonces, tengo, pero la reproductoria entonces, también se va. Entonces, ahí, ahí hay un problema. Y es que el individuo va adaptándose inconscientemente a esa dificultad respiratoria sin que le produzca estrés. Pero si se trata de un individuo fumador. O se trata de un individuo que ha vivido... Es fumador. Es eh, eh, -fumador, fumador. Sí, sí, que ha fumado por, por mucho tiempo. O se trata de un individuo que ha vivido en un ambiente muy polvoriento, muy contaminado, con una poluación muy alta. Entonces el individuo, por ese motivo, hace conciencia de que está teniendo dificultad respiratoria. Y esa es una causa extraordinariamente frecuente de estrés en ese grupo de población. Y esa función respiratoria, esa capacidad de inspirar y expirar mediante la contracción de los músculos del tórax, eso también se recupera con una buena actividad física, con un buen ejercicio físico y con una buena precaución de tener una eh, posición de su cuerpo correcta. La Zoila y yo fuimos una vez a, o hemos ido a muchos países civilizados y hay en el sistema de salud de la República Dominicana una tarea que quizás sea la más importante y que nadie se ha referido a ella y es enseñar al individuo desde pequeño a mantener una buena posición de su cuerpo. Nosotros yo recuerdo que vimos un, en un colegio en Italia en una, una, unos niños que tenían toda una posición extraordinariamente correcta de su cuerpo. Y lo mismo usted lo ve en Estados Unidos, y lo mismo en cualquier país desarrollado. Sin embargo, usted va a, una, a, una, eh, a una, un centro docente de la República Dominicana y usted ve que los niños están sentados como quieran, están en la posición que quieran. Y eso ocasiona qué? Ocasiona que la República Dominicana tenga una población que desde que pasa de 40 años. Ya tiene dolores en la espalda. Es decir, que usted, además de prevenir la, la vejez mediante una buena actividad física, mediante una buena alimentación, mediante una mantener una posición correcta de su cuerpo, usted está previniendo problemas respiratorios y está previniendo eh, grandes problemas de columna vertebral y de muchos órganos. Del hay, cuerpo. hay una diapositiva ahí, señor director, que tiene el título de ¿Qué es el envejecimiento psicológico? Me gustaría que nos la presente. A ver. No, anterior a esa. Ok. ¿Qué es el envejecimiento psicológico? Mira, la vida de las personas está organizada de manera que en cualquier edad el ser humano va haciendo una evaluación de lo que ella ha sido. Entonces, cuando las personas este, tienen ya cierta edad, esa evaluación se acentúa. Y la gente empieza a pensar si ha sido lo que debió hacer lo que hizo en su vida. Y piensa, empieza a pensar si ha sido útil o no ha sido útil las la cosas que ha hecho durante su vida. Y entonces empieza a pensar que quizás debió haberse casado con otra persona, que quizás debió haber hecho otra carrera tarde ya. Que, sí, tarde. Sí, que quizás eh, el, las actividades fundamentales que debió haber hecho en su vida no lo hizo y, y, y empieza entonces ese proceso psicológico del de ser humano en que pierde como el sentido de la vida y empieza a buscar cosas que no estaban eh, previstas Empieza a, a, incluso si, a, a, a tomar alcohol, en a vivir caso, mucho inmerso en el pasado, rumiando un pasado correcto, de, lo que, de lo que no pudo ser. Así es. Entonces se da cuenta eh, ya en su edad eh, madura que ya no está viviendo lo que al principio vivía, que era trabajar para su futuro, sino que su futuro es ahora. Y no siempre... El futuro es ahora, dice sí, Facundo. Cabrales. Y no está eh, satisfecho eh, todas las veces con la lo que gente, ha hecho. A la gente le cuesta trabajo entender que el presente se construyó con materia prima del pasado. Sí. Y que el futuro, si es que hay, se construye con materia prima del presente. Lo que la gente le da a Usted es médico porque un día, en el pasado, Sí. decidió estudiar medicina. Claro. Si hubiera decidido ser borracho o ser, qué sé yo, yo torero. Diría, yo bueno, torero sí, para para hueso para, para hay corridas. Eh, pero, pero no. yo, yo peleo con un toro <laughs> si me sale al camino y no <laughs> me deja pasar. Pero si no, yo lo desecho. Mira, Doctor, eh, yo lo está? veo de, de manera diferente. Es que a edad muy temprana, cuando se tiene poca experiencia y poca vivencia, deben tomarse decisiones fundamentales que va a afectar la vida de la persona en todo lo que va a ser su itinerario, en todo lo que va a ser su trayectoria. Entonces, por eso, esa es una de las decisiones más serias: eso de elegir qué carrera usted hace. Porque, y usted no tiene ninguna experiencia ni tiene por eso la labor de orientación es fundamental y donde se practica con más eh, con más in, donde debe practicarse con más intensidad la capacidad que debe tener un estado para orientar a sus ciudadanos porque el individuo dice ah yo voy a ser profesor porque mi papá o mi mamá es profesora. Pero hay una conducta en esta sociedad nuestra que es muy reactiva. Tendemos a actuar de manera reactiva y a sí. pensar después. Es decir, actuamos primero y pensamos después. El joven levanta el motor en un lugar donde sabe que no debe levantarlo, pero no lo piensa. Lo piensa cuando está en el San Vicente con las dos costillas rotas. En medio de una trifulca alguien dice elige darle un tiro a alguien en la cabeza y lo piensa cuando el juez le canta 30 años. ¿Por qué? Porque actuaron de manera reactiva, bueno, mira, no la... racional. Es decir, construyeron en el presente lo que es su futuro. Sí, mira, la, las investigaciones neurofisiológicas... Y eso avegenta, doctor. Yo he visto a esos compañeros míos que anda el juez detrás de ellos y lo he visto cómo se han envejecido. Mira, lo que pasa es que las investigaciones neurofisiológicas son el motor. Esa no la tenía usted entre la causa de envejecimiento sí, primario. Son el motor de todas las investigaciones científicas sobre el ser humano ahora. Y lo que pasa es que el cerebro se unnubila, se cierran, se le cierran todos sus canales, se le borra su capacidad de razonamiento. En, en varias circunstancias, pero dos son fun, fundamentales. Cuando tiene un, una soberbia muy grande, cuando está muy incómodo y cuando entra en pánico. Entonces, cuando entra en pánico se cierran todos los canales de razonamiento. Así es. Y entonces, eh, ahí, si el individuo no tiene un plan de vida, si no tiene una capacidad... De razonamiento madurada en frío y una escala de valores apropiada, entonces comete errores graves. Errores graves. Y se entonces, cometen, sobre todo en el amor, y a veces se pagan muy caras. En Doctor, el amor, ya eso es diferente. Pero se pagan muy caro En el amor es diferente. En eso, se pagan muy caro. sentimentalmente, el ser humano está hecho de dos materiales. Es más, sin sentimental. El ser humano está hecho de dos materiales, de razón e instinto. La razón hay que imponerla, pero el instinto eh, llega sí. como el agua cuando baja de la montaña. Ese, ese el instinto es espontáneo. Ese el instinto dominante. viene de, un, de una esfera del pensamiento, de una esfera del cerebro, donde hasta el mosquito tiene instinto. Pues, así es entonces los seres vivos tienen mucho que ver con el instinto y en eso tiene que ver el, tiene que ver los sentimientos ya eso es parte de otra, parte de de, otra presentación de otro programa nosotros sí. vamos tenemos que ir a una pausa guía salud y turismo